Yo sé que me extrañas, sé que te hago falta. Bienvenidos, Escucher, a una nueva nota y bienvenido Fer Silvera, además escuchado por primera vez. ¿Cómo andas? Pero bueno, muchas gracias por recibirme en este espacio que me encanta. Bueno, aparte porque te quiero mucho, Fabi, nos conocemos hace fila. La verdad que es un honor para mí estar en este espacio. Ahora estás como cantante. Contame esta nueva fase, esta nueva etapa. Estoy recontento con esta nueva etapa. Siempre es volver a empezar, como puse en algún posteo por ahí en Instagram, que siempre es volver a empezar. Cada vez que armamos un proyecto nuevo, no importa nada de lo que se haya hecho antes, sí ayuda el trabajo y los amigos que uno va haciendo en el camino, como en este caso con vos, que nos conocemos de otras cosas, pero como proyecto y para dar a conocer a la gente, siempre es un volver a empezar. La verdad estoy recopado porque encontré un estilo que me gusta pila, este estilo de cumbia, pero no tan pop como lo que hacíamos con Olvídate, sino que algo un poco más rústico, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, estoy copadísimo con la respuesta de la gente, que la verdad que viene muy bien. La verdad que sí, felicitaciones, porque para hacer el primer tema la estás repegando. Felicitaciones, ¿cómo estás viendo toda esta repercusión? Sí, bueno, increíble porque, a ver, también tenemos a dos artistazos al lado, ¿no? Al lado mío, que como quien dice, ayer hablaba que es como que te llevan por inercia, ¿viste? Y también tengo una popularidad tan grande, claro, que bueno, hace que la canción llegue más rápido a un público más amplio. Aparte, es dos públicos tan diferentes como De La Planta y Lucas Hugo. Es verdad. Que realmente para mí era como súper especial, no solo por los artistas, lo que implican ellos cada uno individualmente, sino poder juntar, ser como una bisagra entre ellos dos, porque son dos estilos tan distintos y con públicos tan distintos que pudimos unir en esta canción, y que la verdad que se logró una fusión que gustó pila en la gente, y bueno, estamos en tendencia. Ayer estamos en tendencia 4 en YouTube. Todo un éxito para ese primer debut con ese estilo. ¿Cómo surgió? Contanos un poquito cómo surgió el tema. El estribillo lo había hecho con el piano un día, no sé, que estaba probando cosas y hice el estribillo y me gustó pila. Y tal, lo guardé en un cajón ahí, esperando algún momento para hacerlo con alguien, ver, claro, viste, dar la posibilidad de con quién se hacía. Y un día hicimos un asado acá en casa con Alejandro Jaza, compositor y productor. Y le mostré el estribillo. Y apenas le mostré el estribillo, los ojitos le quedaron, viste, se le iluminaron los ojitos y dijo, ¡pa! Esto es un golazo, no sé qué. Y ahí me dijo, vale, si te parece, si te copa, lo podemos laburar juntos. Y digo, vale, yo encantado, porque él para mí es un referente enorme dentro de la música pop nacional. Obvio. Y bueno, y ahí empezamos a componer juntos. Él me mandaba melodías para las estrofas y yo le ponía la letra. Y ahí empezamos a crear la canción y a darle forma. Íbamos componiendo la canción y la íbamos escuchando y decíamos, esta canción es para Lucas Hugo. Está la voz de Lucas Hugo acá, tiene que estar, no sé qué. Se les vino a la mente enseguida. Claro, Ale se lo quería dar a Lucas Hugo. Y yo le digo, vale, lo que pasa es que si se lo damos a Lucas Hugo, yo quiero cantarlo yo, porque yo estaba tratando de escapar canciones mías. Y le digo, y si sigo trabajando y produciendo para otros, no salgo más, porque al final siempre estoy dando, viste, como bueno, una canción para Olvídate, una canción para aquel, para el otro. Capaz que tirásela a ver si le interesa participar. En una de esas, digo, yo le hice comprobar. Obvio, no se pierde nada. Bueno, en eso que hablamos ahí, vino Nico de La Planta, que yo he trabajado varias veces con él para otras cosas. Hemos hecho canciones con Olvídate, con De La Planta y eso. Y le digo, mirá, escuchá lo que tengo acá. Entonces le puse la maqueta grabada por mí solo y se recopó mal. Dijo, no, yo tengo que grabar un pedazo de esto, no sé qué. Y le digo, bueno, dale, pongo rec, o sea, estamos acá en casa, yo tengo el estudio acá en casa. Y bueno, cuando grabó el estribillo Nico, dije, pa, está. El estribillo de La Planta no puede ser como le queda. La voz de Nico es una voz súper particular y que me encanta. Y entre tanto de eso, Ale me dice que habló con Lucas, que se pudo comunicar con él. La verdad que no lo conocíamos, ninguno de los dos, personalmente. Y dijo que sí de una, porque le había encantado la canción. Bien. Y todo fluyó como muy fácil, ¿viste? Como que fue como dándose todo de una manera muy natural. Sí, sí. Y bueno, terminó en lo que pueden escuchar hoy por hoy en YouTube. Te voy a preguntar, a ver cómo fue justamente filmar en este caso, en esta situación, ¿no? Que bueno, tuvieron que hacer medio cosas por separado, imagino. Claro, porque Luke está en Rivera, pero Nico, por ejemplo, es vecino, ¿viste? Está más o menos cerca de acá y lo hemos seguido. Y bueno, y Lucas filmó en Rivera. Nosotros filmamos primero, le mandamos a él para que vieran un poco
la onda de la locación y de la estética. Y ellos grabaron allá con su equipo de audiovisual, que tiene su propio equipo. Uh-huh. Y nos mandaron las tomas y bueno, está, y editamos acá. Pero contanos un poquito, sobre todo al público lo más escuchado, ¿cómo fueron tus comienzos de por sí en la música? Más allá de como cantante, sino también hasta de productor, que en realidad es capaz de donde más te conoces. Sí, lo primero que hice fue imitar a los Backstreet Boys con un grupo de baile. Eso fue lo que hice, lo primero que hice. La primera vez que me subieron a un escenario fue en el Liceo 29. A partir de descubrí un poco mis ganas de cantar y eso, y entré primero en NG La Banda. Histórica. Después pasé a Chocolate. Pasé a Chocolate y ahí con Chocolate viví una experiencia muy, muy, muy linda. Y después ya pasé a producir Azul. Azul, que marcó una época también acá en Uruguay, en este pop latino, con grandes éxitos. Pero para, te quería hacer una mención especial, porque tiraste Chocolate como a la pasada, que también Chocolate fue una banda que, de las que más marcó justamente hace años. Recorrimos un montón de países, hacíamos recitales en estadios en Bolivia o en Perú, viste, cosas re locas. Estuvo buenísimo, estaba muy poco en Uruguay, de repente venía una semana y me iba 15 días, o venía 3 días y me iba 20 días. Sí, una etapa muy linda y que me dejó muchas enseñanzas, que en realidad por la juventud y por la edad que tenía, capaz que no lo supe como que vivir a pleno, ¿viste? Claro. Como que en esa época, ¿viste? Estás como en una nube de pedo, pero no sabes lo que está pasando y va todo muy rápido. Pero sí, la verdad que es una experiencia increíble. Bueno, también me da lo que estás viviendo y lo que seguramente vas a vivir. Porque te deseo lo mejor y sé que te vas a seguir rompiendo, así muchos éxitos con lo que se venga ahora en esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias Fabián por el espacio. Para mí en esta etapa, en este momento, la verdad que es un placer y es una gran ayuda que poder mostrar la música, mi música, lo que hago, así que muchas gracias por eso. Bye bye, escuchen, nos vemos la próxima. Bye bye.